Son las 7:56. Son miles los chilenos que ya se están preparando para salir en estas fiestas de fin de año. Cintia Rubio les tiene un muy buen dato a esta hora de la mañana. Cintia, ¿qué tal? Muy buenos días, Sebastián. Y como lo anunciábamos en la mañana, tenemos un tremendo dato para quienes quieren viajar, no en avión, sino que en bus. Y para hablar sobre eso justamente y sobre la aplicación que va a facilitar en definitiva la compra de los pasajes, comparar los precios y también saber, por ejemplo, si el bus está retrasado, es que nos encontramos con el gerente de marketing de la empresa Recorrido.cl. Él es Leonard Ruff, con quien vamos a conversar. Muy buenos días, Leonard. Preguntarte primero que todo, ¿de qué se trata esta aplicación? ¿Cómo va a facilitar la vida de la gente? La aplicación se trata de comparar y comprar pasajes de más de 35 empresas de buses en Chile. Puedes comprar pasajes desde Arica hasta Punta Arenas y la gran novedad de esta aplicación son los pasajes móviles. Entonces no tienes que pasar por ventanilla ni imprimir tu pasaje. Puedes hacer todo desde tu celular y subirte directamente al bus solo mostrando el pasaje en el celular. Programa que ya existía, sabemos que lo lanzaron en enero, pero solamente estaba en la página web. Ahora está directo en el celular. ¿Qué servicio nos puede proporcionar esto? ¿Podemos quizás controlar con el GPS? Si nos puedes ir mostrando también la aplicación, de qué se trata en el celular y cómo va a facilitar eso el contacto más directo. Exactamente. Como al lado de los pasajes móviles, también hay servicios en tiempo real. Por ejemplo, puedes seguir el bus, la ubicación del bus. Te vamos a mandar alertas en vivo sobre tu viaje, recordatorios antes de tu viaje para facilitar toda tu vida en viajar en bus. Y esta aplicación es bastante fácil, lo puedes usar en solo 5 pasos, ingresas origen, destino y la fecha, haces un clic a buscar y después de unos segundos te mostramos todas las ofertas disponibles en esta ruta. Y desde el celular puedes elegir la salida que te acomode y después elegir tu asiento directamente en tu celular. Es un punto importante porque la gente siempre dice, bueno, voy a poder comprar por internet, pero quizás no va a ser la misma calidad de compra. ¿Aquí está certificado que en definitiva va a poder incluso elegir los pasajes? Sí, estamos trabajando directamente con las empresas de buses. Los precios son los mismos como en el terminal. Y la gran gracia es que tú no tienes que ir al terminal. No pierdes tiempo en filas, no tienes que ir en metro. Haces todo desde la comodidad de un smartphone. Y ahorras mucho tiempo y también dinero en la compra de pasajes. ¿Se pueden elegir los asientos, por ejemplo, así de exacta puede ser la compra? Sí, exactamente. Puedes elegir el nivel del bus, elegir el asiento semicama o salón cama y después solo ingresas los datos de los pasajeros y pagas con WebPay o PayPal. Y listo, ya puedes viajar. Ese es un problema porque ustedes, bueno, todo esto parte de una idea de un grupo de extranjeros que viajan acá en Chile, entre esos usted, se gestionaba ahí, según nos comentaba, que el problema era que al no tener RUT no se podía entonces tampoco comprar los pasajes a través de las páginas web normales de las diferentes empresas. ¿Se soluciona esto con Recorridos.cl? Exactamente, en Recorrido.cl puedes elegir como opción pasaporte para ingresar también personas que no tienen RUT y si no tienes tarjeta chilena también puedes pagar con PayPal. Con tarjetas extranjeras y eso es la gran gracia para todos los turistas que vienen a este país. También nos comentabas que, por ejemplo, se podía evitar imprimir el pasaje, evitar tener que ir tampoco a retirarlo a la ventanilla solamente con el celular. Si nos puede explicar cómo funciona eso. Sí, para las empresas Talca París y Londres y Emebus tenemos esta gran novedad de la aplicación. Si eliges una de esas empresas, vas a recibir un pasaje móvil con un código QR que es válido para subir directamente al bus. Solo muestras tu pasaje en la puerta al auxiliar y listo. Puedes subir y asentarte en el bus. Para dejar bien claro, para las personas que deseen comprar a través de esta plataforma, ¿hay algún costo adicional? Porque siempre se piensa, entonces, finalmente, ¿cuál es el negocio? El negocio es que, en definitiva, las agencias que están en el terminal también cobran cierto porcentaje y de la misma forma funciona con ustedes. ¿El pasaje tendría, en definitiva, el mismo costo para quienes lo quieren comprar? Exactamente. No hay sobrecargas para los clientes. Tienen los mismos precios como en el terminal y pueden como disfrutar ese beneficio. Además, tenemos como una cuenta para el usuario donde puede acumular puntos, puede guardar rutas frecuentes y así puedes usar, por ejemplo, un cupón después de unas compras para ahorrar aún más en la compra. En promedio, ¿cuánto se demora una persona que desea ocupar la aplicación que están lanzando hoy día? Ya lo decía, solamente en este momento hay alrededor de 200, un poco más de personas ocupando la plataforma. ¿Cuánto se demora en entrar a la plataforma y comprar finalmente el pasaje? Y si hasta ahora han registrado algún problema con pasajes que ya hayan sido comprados a través de la página web.
El proceso demora en promedio como 8 a 10 minutos, no más. Como solo tienes que ingresar la ruta, los datos, y si guardas todos tus pasajeros antes, ahorras aún más tiempo, porque no tienes que ingresar todo manualmente. Y lo bueno es que todo este sistema está en vivo, está comunicando con los sistemas de la empresa de bus, así que evitamos problemas que podrían ocurrir. No vendemos un asiento dos veces, eso no puede pasar, porque siempre nos comunicamos directamente con el sistema de la empresa de bus. Como ustedes revisan en las imágenes ahora, Sebastián, pueden ver que los buses que están acá son buses de última generación. No es para que las personas piensen que quizás los buses que se están ocupando en esta aplicación son buses más antiguos, que no tienen la infraestructura necesaria. Todo lo contrario, como lo pueden ver en estas imágenes, se está implementando toda la tecnología, no solo en los buses, sino que también en la forma de comprar los tickets, lo cual en definitiva facilita el proceso, sobre todo que ahora estamos a fin de año. La plataforma está completamente operativa, por ejemplo, para fin de año, para el año nuevo, para la Navidad, se viene fin de semana largo también. Bien las vacaciones. Sí, exactamente. Especialmente en esta temporada alta que está viendo, vemos que los precios suben y que hace mucho sentido comparar los precios antes de comprar un pasaje. Así puedes ahorrar mucho, mucho dinero y esta herramienta es muy útil para hacerlo y comparar los precios. ¿Cómo partió esta iniciativa para ustedes? Tú nos comentabas que fue un viaje que realizaron. ¿Cuáles fueron las falencias que descubrieron en el sistema chileno que los llevaron a hacer este emprendimiento que finalmente es apoyado, por ejemplo, entre otras cosas, por la Corfo? Sí, exactamente. Nosotros hicimos un viaje en 2013 en Chile y fue bastante difícil comprar un pasaje para nosotros. Y después de volver a Alemania pensamos que pudimos solucionar este problema nosotros mismos y ahora estamos creciendo mucho en los últimos meses. Por ejemplo, estamos parte de Vaira, de Telefónica, y nos apoyaron mucho con nuestro negocio. Y estamos sumando más y más empresas aquí en Chile para poder ofrecer toda la oferta del mercado que está disponible. Muchísimas gracias, Leonardo. Entonces, ahí escuchábamos al gerente de marketing de Recorridos.cl. Recordar a Sebastián que en Chile se hacen se compran más de 71 millones de pasajes y solamente el 10% se hace por internet. Esta plataforma, Recorridos.cl, ya empieza a funcionar no solo en los Android, también en las marcas iPhone, en todos los smartphones y tablets, por ejemplo, que se puedan utilizar. Empieza a funcionar la plataforma y con eso también se pretende ahorrar tiempo, no demorar más de 7 u 8 minutos, como ya lo escuchábamos. Así que una gran ayuda, sobre todo, como lo decíamos, en este mes de diciembre, que es particular. Complicado, que hay que ir a comprar los regalos, que hay que organizar la fiesta de Año Nuevo. Así que ya sabes, si quiere comprar los pasajes, en 10 minutos lo hace a través de esta plataforma Recorridos.cl, Sebastián. Muy buena idea, pues, Cintia. Facilita muchísimo las cosas para estas vacaciones y estas fiestas de fin de año en las que muchísimos van a viajar precisamente en bus durante esta jornada. Gracias por ese despacho, Cintia. Retomamos el contacto más adelante.